Well, we are going to see now the presentation from the, our colleagues from Universidad de La Plata. They are going to talk about formation of people and human resources in cybersecurity. And now we are going to have Alejandro and Nicolas talking to us. Thank you. Bueno, nuestra idea era darle más un perfil académico a la charla porque si bien somos del CERT de un LP de Argentina, un CERT académico de la Universidad Nacional de La Plata, queríamos mostrar herramientas que estamos usando para enseñar cuestiones de seguridad, también de redes, pero bueno, viene al caso más lo de seguridad. Esto es un poquito, ¿se escucha ahí? Bueno, esto es un pantallazo un poquito para enmarcar la charla sobre qué es la Universidad Nacional de La Plata. Vemos que hay gente de todos lados, entonces la idea es darle un marco conceptual a lo que vamos a hablar y sobre qué vamos a contar después. La Universidad de La Plata tiene más de 100 años, ¿sí? Fue fundada en 1905. En cantidad de alumnos a nivel grado y posgrado es la segunda a nivel nacional, ¿sí? Hay 18 unidades académicas, es decir, 18 facultades. Hay 4 escuelas de pregrado donde los chicos hacen el secundario antes de ingresar a la universidad. Hay 154 centros de investigación distribuidos en las distintas universidades, en las distintas facultades de la universidad, 8 secretarías y más de 30 direcciones. En un dato que sacamos a principio de año, sacamos la estadística que hay 111.000 alumnos de grado cursando alguna carrera en la Universidad de La Plata. A eso tenemos que sumarle más de 10.000 alumnos de posgrado, una planta docente de 12.000 personas y más de 3.000 administrativos que colaboran con la gestión académica, ¿sí? Si pasamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la oferta en carreras que brinda la universidad, vemos que hay más de 110 carreras de grado. La Universidad de La Plata, no sé si todos conocen, brinda carreras desde la parte de tecnología hasta medicina, pasando por naturales, historia, humanidades, entre otras. Es decir, que es una universidad que abarca un montón de carreras, ¿sí? Distintas temáticas. Y bueno, nosotros venimos de lo que es la informática y bueno, además de las 110 carreras de grado, encontramos más de 187 carreras de posgrado, ¿sí? En la facultad en la que estamos nosotros hay alrededor de 5 carreras de posgrado y fíjense que hay alrededor de 187 carreras de posgrado que brindan la posibilidad de que un alumno tanto de la universidad como de universidades de distintos lugares de la región puedan acceder a estudiar un posgrado en nuestra institución. ¿Sí? ¿Pasó? Sí. Para hablar un poquito de lo que tiene que ver con la red de la universidad, esto lo hemos comentado en algunas charlas, la universidad cuenta con un bloque IPv4 de 1/16, ¿sí? Contamos con más de 65.000 direcciones IP públicas, tenemos un bloque asignado por LACNIC 1/32 de IPv6, y lo que resulta interesante es contar que nuestra universidad cuenta con una red de fibra óptica propia. ¿Sí? Tenemos todos los lugares donde hay actividad de nuestra universidad conectados por fibra óptica que no depende de ningún proveedor, sino que es una obra propia universidad y permite la interconexión entre todas las facultades. Y bueno, por último contar que somos miembros fundadores del NAPCA Base de La Plata y en nuestra universidad está la sede, ¿sí?, del NAPCA Base. Todo, digamos, la sede de NAP La Plata está en el Centro de Cómputos de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ahí los puntitos rojos son distintas dependencias, facultades, laboratorios, escuelas, distintos puntos que conecta la red de la universidad y obviamente le da internet. Nosotros estamos en el cobre de la red y... Pero bueno, las dimensiones, acá no se llega a ver, pero está el Ligar, que está como a 10 kilómetros. Pero en general está concentrado en un gran área que parece chiquita, pero es bastante grande. Esto me parece que no se escucha. La idea es que vean con este gráfico que no tenemos toda la universidad centralizada en un lugar geográfico, sino que hay lugares que están distantes a más de 15, 20 cuadras y tenemos, digamos, cobertura de fibra en la mayoría de los lugares de la universidad. Bueno, desde hace mucho
Muchos años en el INTI es el laboratorio de investigación donde nosotros trabajamos y empezamos a formarnos, y hay como un núcleo de personas que con el tiempo fueron consideradas el grupo de seguridad. De ese grupo salió gente que coordina el CERT, salió gente que está involucrada en cátedras de grado y de posgrado en redes, en seguridad. Bueno, y es acá, además de docencia y participar en proyectos como específicos como el CERT o algún otro, es un grupo que hace formación de recursos humanos y actividades de extensión. Cada tanto escribimos algún trabajito y considerado investigación, pero en general nuestro fuerte es más la extensión. Por ahí, ahora lo que queríamos contar un poquito es que tenemos otra pata que tiene que ver con la participación del grupo de seguridad en lo que son distintas competencias o challenges que se realizan a nivel mundial. Por ahí nosotros los llamamos simplemente CTFs, ¿sí? Son concursos que organizan distintos organismos relacionados con seguridad informática, tratando distintos temas, tanto de seguridad física como podemos hablar de reversing, de web, de criptografía y demás. Y bueno, permanentemente nosotros estamos participando junto con el grupo de seguridad e incluso algunos alumnos que forman parte de las cátedras en las que dictamos clase, y estos son algunos de los CTF de donde estamos participando, ¿sí? El primero es organizado, por ahí es muy conocido, que es organizado por la Universidad de Santa Bárbara de California. En ese participamos hace ya más de 6 años y bueno, hemos participado en distintos eventos que nos han invitado relacionados con CTF y ya hemos tenido resultados exitosos últimamente. Sí, por ahí en Argentina la cantidad de CTF, solíamos participar periódicamente en estos eventos y no se ven muchas universidades. Hay un CECIR Banelco que lo hemos visto en muchas competencias, pero uno viendo los otros participantes de las otras áreas ve que son grupos que les interesa la seguridad y que participan siempre. Es bastante... termina siendo cerrado, pero a veces estaría más bueno ver más universidades o distintos... Una presencia regional, por ahí un poco más... Sí, más fuerte. Más fuerte. Bueno, respecto de las personas que trabajan en este grupo de seguridad, no les voy a hablar de todas las cátedras, simplemente les puedo decir que... No todos hacemos todo, pero nuestro fuerte es redes y seguridad en el INTI. Y ahí tenemos a cargo cátedras de grado y de posgrado en la maestría de redes. Bueno, algunas seguridad y privacidad en redes es una cátedra de grado y de posgrado, pero hay otras que son materias optativas de la carrera de licenciado en informática. En las cuales pudimos hacer algunos aportes con herramientas propias que vamos a mostrar ahora. Después, por ahí bajo demanda se arman cursos de doctorado o de maestría, pero nuestra oferta continua es las cátedras todos los años de grado, y las de posgrado sería la de la maestría de redes, que es una maestría que se da allá. En la modalidad distancia y presencial. Por ahí, para completar un poquito, hoy estaba Pablo Palacio de la UIT hablando de lo que tiene que ver con la formación en ciberseguridad. Nosotros, trabajando junto con la UIT, hemos preparado 2 cursos que se van a dictar a través de lo que Pablo contó de E2 Academy, ¿sí? Que tiene que ver con el uso consciente de las redes sociales, y hemos preparado material para un curso más avanzado que tiene que ver con seguridad de la información. Junto con la gente de la UIT estuvimos trabajando en eso durante el año, y por ahí dentro de la oferta que estaba comentando Nicolás, podemos sumar a esos cursos que estuvimos preparando, ¿sí? Bueno, no les voy a leer toda la oferta, ya son algunas de las tesis relacionadas a seguridad.
Por ahí no lo dije muy explícitamente, pero las asignaturas de grado son optativas en nuestra facultad y si bien tenemos mucha demanda, en parte no es porque los obligamos a los estudiantes a aprender ciertas cosas, sino porque hay un interés de los estudiantes. Y también eso se ve reflejado en las tesis. Esas son tesis de grado para el título de licenciado en informática relacionadas con seguridad. Yo mañana voy a estar dando una presentación sobre un sistema de incidentes que estamos usando y que abrimos a la comunidad. Y eso seguramente va a ser la tesis de grado de una persona que trabaja en el CERT, y si no lo es, será algo que le guste más hacer, pero ahí hay cosas. Respecto a las materias, esta es una de las más nuevas, no la damos nosotros, pero se basa básicamente en cuestiones que aplican al desarrollo seguro de aplicaciones. Tiene un foco más presencial sobre aplicaciones web, pero y es por eso que alguna de las cosas que usan es DBWA, que es un framework inseguro para probar cuestiones de inseguridad web. Y una que usaron el año pasado es una plataforma, un framework que brinda la posibilidad de instanciar un juego tipo un CTF con desafíos. Pero en vez de usar alguno que haya por ahí en internet donde hay que registrarse y participar, ir avanzando niveles, este es una plataforma que uno la puede instalar y tener corriendo en un servidor propio y administrarla y ver el desarrollo de los alumnos. Y con respecto al tema de las aplicaciones que dice ahí, realizadas por alumnos de cátedras anteriores, uno de los docentes de esta cátedra de desarrollo seguro de aplicaciones también es docente de una cátedra introductoria a lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, la idea que se toma en esta materia es tomar una aplicación desarrollada en la otra cátedra y verificar la seguridad de la misma y repararla. Entonces, hacen uso de aplicaciones realizadas por alumnos, ¿sí?, de una materia anterior y utilizan los conceptos aprendidos a lo largo de esta materia para poder verificar la seguridad de esa aplicación que han desarrollado. Bueno, en esta materia, sí, estamos nosotros dos participando y es seguridad y privacidad en redes. Se da un abanico de, general de redes desde uso seguro en comunicaciones hasta problemas de seguridad web o firewall o IDS. Algunas herramientas que usamos, OpenCA obviamente para implementar una PKI, pero algo que venimos con el tiempo haciendo es implementar live CDs o distintas herramientas para darle a los alumnos y que puedan interactuar y hacer las prácticas con eso. Lo del ICD viene porque también damos una llamada a redes y para alumnos que no saben mucho de o no se dan mucha maña, el ICD es la herramienta ideal para que ellos hagan lo que hagan, reinician la máquina y anda todo. Pero bueno, a medida que avanzábamos y quisimos condimentar con cosas más complejas y copadas, vimos la necesidad de dejar el ICD de lado e ir hacia darles un disco de una máquina virtual y sobre eso las posibilidades son muchas mayores. Actualmente le estamos dando un disco de una máquina virtual en la que está instalado nosotros decimos el Core, pero la herramienta se llama Core o Core, que viene de Common Open Research Emulator. Supongo que la conocen, si no la conocen ahora les muestro unos snapshots de la herramienta. Para que se hagan una idea, es como un packet tracer, solo que cuando yo inicio la virtualización, los elementos de la red son Linux reales y ejecutan cualquier binario que yo tenga en mi máquina. Y con respecto a, bueno, sumado a lo que cuenta Nicolás, para cada uno de los temas que se tratan en la materia, esa máquina virtual, ¿sí?, cuenta
instalado con un montón de productos que tratan temas de sniffing, de scanning y demás. O sea, ya el alumno en la máquina virtual y antes en el ICD cuenta con todas las herramientas necesarias para poder abordar cada uno de los temas que dictamos. Si tiene, no sé, un cliente de PGP para cuando hacen la parte de criptografía, distintas herramientas para esteganografía cuando ven esteganografía, distintas herramientas para poder implementar las técnicas de scanning o de sniffing. Tienen instalado, por ejemplo, no sé si conocen SSL Strip para ver el tema de Man in the Middle con SSL. Y bueno, ya esa máquina virtual cuenta con todas esas herramientas que se suman a nuestro fuerte, digamos, que es Core. Por ahí hay algunas cosas que estamos necesitando para que quede mejor la simulación o lo que le queremos entregar al alumno para que practique. Fueron resueltas por los mismos alumnos y eso también está bueno. En particular, por ejemplo, esta que es toda la implementación de servicios de DNS para Core. No venía en Core. Yo empecé con Core porque venía de probar un proyecto muy similar. Se llama Inmunes. Y lo único que tenía era que estaba sobre FreeBSD y bueno, yo quería enseñar IPTables. Core es igual a Inmunes, solo que con Linux y Inmunes tenía ya resuelto el tema del DNS, que Core no, así que bueno, un alumno lo desarrolló y aprobó la promoción con eso. Esta topología que estoy mostrando grande es el trabajo parte final de un trabajo que le damos al alumno que tiene que desarrollar a lo largo de la cursada. Nosotros le decimos, bueno, vos entraste a trabajar a esta empresa y que esta tiene casa matriz y aquella que es la sucursal, y con el tiempo lo vas a ir arreglando. Van a tener que hacer los alumnos segmentar la red, deshabilitar servicios que no van, aplicar política de firewall, van a tener que hacer un montón de cositas, implementar un túnel, una VPN o algo para proteger las comunicaciones de entre la sucursal y la casa central. Lo demás es parte para simular lo que es Internet. No sé, este tiene un ISP, aquel tiene otro ISP, esto acá arriba están algunos root servers simulados con los servicios que les estaba contando recién que implementó un alumno. Ahí arriba tenemos dos root servers, el TLDcom, el TLDedu, el 8844, que es el universal resolver de todo. Con esto, yo me aseguro que el alumno llega a la casa, aprende la topología y es como que puede interactuar con todo esto de la misma forma que interactúa con Internet. Bueno, y con respecto, quería comentarles un poquito lo que está acá. Por ahí, ahora lo mostramos en una diapositiva un poquito más grande, que lo que hicimos fue integrar esta topología emulada, digamos, a la red que tiene en la máquina virtual que está usando el alumno. Entonces, por ejemplo, para poder acceder a un sitio web que está emulado en una terminal en la oficina principal de esta organización, el alumno va a tener una conexión a través de lo que llamamos nosotros una interfaz dummy, ¿sí?, conectada a la máquina virtual, y va a poder usar un navegador para poder acceder a lo que son los, por ejemplo, los sitios web que están emulados en las máquinas del lado izquierdo de la presentación. Eso es básicamente porque la simulación arranca y yo puedo cliquear cualquier router o servidor o PC y puedo tener una consola de comandos. No puedo abrir comandos gráficos, herramientas gráficas en esa PC, pero sí puedo abrir un bash. Y como nos faltaba la parte gráfica para experimentar con seguridad web, aquello fue lo que nos permitió hacer que el usuario que está usando el Core para simular toda esta topología pueda prender la topología, abrir un navegador y con el navegador apuntarle a un sitio que está acá adentro. Directamente nosotros básicamente lo que hicimos es que cuando el alumno enciende la topología, nosotros le modificamos el ruteo de la máquina y mandamos todo el tráfico a través de la topología emulada. Entonces, cuando el alumno hace una consulta DNS al 8844, en realidad está haciendo una consulta al resolver que se encuentra en el diagrama de ruteo internacional, de forma tal que es transparente para él y todo termina dentro de esta emulación. Haciendo este trabajo, el alumno
tendría que implementar cuestiones de técnica de descubrimiento, detección de servicios que pueda llegar a haber en la red, evaluar problemas de sniffing, dónde se pueden llegar a dar, y después acciones para solucionar los problemas, segmentar la red, como si ellos estuviesen trabajando y tuviesen un jefe buena onda que les dice sí, hacelo, implementalo, y no tiene muchos reparos en están dando, no, déjalo así. Entonces, de esa forma llegan a implementar políticas de firewall en host, en routers, túneles entre casa matriz y central. Con respecto a eso, los alumnos han logrado interconectar esos dos sectores, tanto con túneles IPsec como con, por ejemplo, con OpenVPN, haciendo una VPN sobre SSL, todo dentro de la topología emulada. Entonces, de esa forma, ellos directamente, en base a un enunciado que les damos, se dan cuenta que puede viajar tráfico sensible a través de Internet entre esas dos locaciones, y ellos detectan automáticamente que deberían tunelizar ese tráfico. Y bueno, hemos tenido distintas soluciones, tanto utilizando IPsec nativo desde lo que tiene que ver con Linux, como con la implementación de OpenVPN, que también está integrado en lo que es Core. Después, nada, cuestiones de evaluar vulnerabilidades web, de aplicar un firewall de aplicación web, DDS, tenemos una consigna con Snor, pero nuestra idea es instalarle un bro ahí adentro y que puedan usar un bro o algo relativo a que pueden distintas herramientas. Respecto, esta es la materia más clásica orientada a seguridad. El alumno quiere saber cosas de seguridad y tiene en su imaginario que la seguridad es algo determinado, y cae en esta materia y acabe esto. Después, hace 2 años con Alejandro, creamos una optativa nueva en nuestra facultad que tiene ese nombre largo, que es Redes y Servicios Avanzados en Internet, y la idea que teníamos nosotros inicialmente con esta materia era aprovechar Core y para que puedan ver cosas que no ven los alumnos, porque solamente las ven cuando si entran a trabajar en un ISP y aprenden BGP o ese tipo de cosas. Entonces, la idea era que aprendan cómo funciona Internet ahí, cómo los paquetitos se rutean internamente en mi red, ya lo sabían, pero una vez que llega al borde de mi red, cómo llega realmente al destino, esa era una incógnita y la idea era develar esa magia. Y no nos queríamos quedar ahí, y lo que hicimos fue dar un ejercicio práctico donde cada uno tenía una gran red que administrar de varios sistemas autónomos, y en algún momento interconectábamos los sistemas, la red, las topologías de los distintos alumnos, y creamos una internet propia. Y ahí jugábamos y hacíamos otro tipo de cosas. Para eso, bueno, utilizamos Core, como dijo Nico, sumado a lo que es Quagga, como digamos, como implementación libre para poder utilizar tanto SPF, RIP como BGP, como protocolos de ruteo dinámico, que era, digamos, lo que faltaba experimentar por parte del alumno que acababa de cursar una materia inicial de redes, ¿sí? En la facultad existió siempre una materia que se llama Redes y Comunicaciones, y en esa materia, que nosotros también somos docentes, notamos que el alumno no llega, y nosotros tampoco llegamos a dar todo este conocimiento. Entonces surgió por ese lado también la idea de dar, como si fuera Redes 2, nosotros llamamos Redes y Servicios Avanzados en Internet. Bueno, en esta materia, si bien hay muchas cosas relacionadas a seguridad que aprovechamos y las damos porque son pertinentes, diría que llegar a dar estas cosas implica que previamente 80% de la materia tuvieron que aprender práctica, en forma práctica, OSPF, BGP, y no solo aprenderlo, sino que configurarlo y hacer, meter manos en los routers. Router Quagga, no son router Cisco. Así que la dedicación a la parte de la seguridad es poca relativa con la dedicada a redes, pero es la que podemos llegar a hacer en el final cuando todo lo demás ya está sentado. Y una vez que tenemos esa internet nuestra del laboratorio andando, podemos probar cosas relacionadas con Man in the Middle BGP o
Anycast con DNS, dado que teníamos los servicios de DNS resueltos por un alumno, podemos hacer una práctica para que entiendan cómo funciona. Nada, también aprovechamos y mostramos la posibilidad de cómo reaccionar ante una denegación de servicio y cómo reaccionar ante una denegación de servicio cuando yo tengo soporte por parte de mi ESP. Si mi ESP me dice, publicame lo que quieras con una comunidad X, yo voy a filtrar o voy a hacer tal cosa, como lo hace Hurricane Electric. Bueno, ese tipo de cosas las hacemos y por suerte llegan a este punto entendiendo qué es lo que están haciendo, que si no vas de a poco con tantos temas nuevos, en general a un alumno lo llevas flameando sin que entienda por qué está haciendo lo que está haciendo. Y tuvimos 3 versiones de la materia y la verdad la gente, los chicos que vinieron obviamente entraron por interés. Cuando termina la cursada nosotros nos quedamos con un concepto muy bueno de ellos porque la verdad la probaron bien, no es que estuvieron flojitos. Algunas cosas que para hacer esto realidad nosotros tuvimos que implementar fue darles una topología con distintas organizaciones a cada alumno. Tienen 5 organizaciones cada alumno. Perdón. Bueno, más o menos, ahí está. La idea es que este es el gráfico de lo que administra cada uno de los alumnos, ¿sí? Cada alumno tiene 5 SNs que tiene que administrar. Acá no se ve, pero acá hay uno. Acá hay uno que no se ve el círculo. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 AS que el alumno tiene que administrar y en principio lo que tiene que hacer es direccionar todo lo que posee cada una de esas redes en base a reglas que nosotros le damos de la capacidad de cada una de las LAN que comprende cada uno de los sistemas autónomos. Nosotros para hacer esto tenemos que darle sistemas autónomos únicos que no coincidan con los de otro alumno, bloques de redes únicos, consignas de bueno cómo tendrían que esperamos que conecten todo. Hay algunas cuestiones que para que los alumnos puedan trabajar hoy acá, mañana en la casa, traspasado en la casa de la novia, necesitamos usar VPNs e implementar un acceso que al alumno le dé una IP única privada desde la cual él va a interactuar en el trabajo. Bueno, y también lo que tuvimos que hacer uso es de la tecnología de túneles GRE para poder conectar, digamos, las distintas topologías de core, ¿sí? La idea es que con la VPN nosotros logramos saltear lo que es la ubicación del alumno. ¿Sí? El alumno puede estar conectado hoy en un IP, mañana en otra. Y bueno, eso por ahí es bastante complicado cuando llega el momento de interconectar distintas topologías de core. Vamos a ver que ellos no solamente se conectan con lo que es la infraestructura de la cátedra, que es la que está representada por las nubes verdes y azules, sino que también tienen que hacer distintos peering bilaterales. ¿Sí? Y eso es... Perdón, esto es un alumno. El alumno de cada cual tiene su tarea y es individual, no es en grupo. Y esto es lo que tiene que hacer un alumno y con quién se tiene que conectar. Estos son los de la cátedra y estas son conexiones con otros alumnos. Ese cuadradito que implica un alumno son los 5 redondelitos. O sea, tiene una complejidad propia que él tiene que resolver primero y después interconectar todo eso a la nube y tiene que andar. Después un día nos conectamos, nos juntamos todos y todos prendemos la topología y tiene que andar y tiene que estar probado. La primera vez que hicimos esto, nos mandaban un mail y decían, ahí dejé todo conectado, fíjate si está todo bien. Claro. Y vencía el plazo, vencía el lunes, ¿no? Entonces, la semana previa, nada, el viernes a la noche, ahí dejé todo conectado, fíjate, está todo bien. El domingo, no tenía mucha onda. Entonces, eso... le vimos la beta de implementar una especie de auto de un verificador para el alumno que le llamamos dashboard.
Bueno, ahora le vamos a mostrar alguna fotito del DASMA. Entonces, bueno, por ahí, para contar un poquito más de lo que tiene que ver con esta imagen, el alumno, como decía Nico, conoce con quién se tiene que conectar de los compañeros. Entonces, como, al igual que en una reunión de peering, uno tenía que encontrar quién era su compañero y acordar quién daba el bloque de direcciones para hacer ese peering bilateral. ¿Sí? Lo que tenemos acá, acá a la derecha, es un peering bilateral entre el alumno X y el alumno Y. ¿Sí? Entonces, esos alumnos se tenían que poner de acuerdo y conversar para ver qué direcciones IP iban a utilizar y quién iba a ceder el bloque para poder hacer ese peering. Y con respecto a lo que tiene que ver con el peering internacional, ellos contaban con una hoja de datos donde tenían las direcciones IP con las que tenían que hacer peering y cuáles eran los números de sistema autónomos nuestros. ¿Sí? Ah, solo para no hacer todo esto y no aprovechar la nubecita gris de abajo, es un app que habíamos desarrollado para explicarles también la idea. Y bueno, la idea es que lo usen bien y no lo configuren inadecuadamente. Bueno, en este trabajo se terminaba haciendo un montón de cosas relacionadas con seguridad, ingeniería de tráfico y algunas cuestiones de étnicas o mitigación de denegación de servicio, podríamos llamarlo. Esta es una fotito del dashboard que nos muestra los distintos grupos y si está en verde significa que ese alumno hizo todo bien, lo esperado. Si está en amarillo es algunas bien, algunas mal. Y en rojo directamente ninguna bien. Ahí en un numerito me dice rápidamente cuántos intentos ha hecho el alumno para fijarse. Por ejemplo, acá yo puedo ver que hay un alumno vago o que abandonó. Y acá puedo ver un alumno muy dedicado, tal vez. Bueno, esto, para contar rápidamente, es una implementación de Looking Glass que hicimos para que el alumno pueda ver cómo se ve su infraestructura desde los tallers superiores. Tienen la posibilidad de mirar a través del NAP o a través de los tallers superiores. En particular, es interesante lo que se ve a través del taller 1. Ah, pues sí. Y bueno. Very good. Questions? Well, I have one. Can I speak in English or do you prefer Portuguese, Spanish? Try in English, perhaps in Spanish later. I saw in the presentation that you have a subject in software development, security in software development. So, desarrollo de seguro de aplicaciones. ¿Cómo es el interés de los alumnos en esta disciplina, en estos subjectos? ¿Tienes muchos alumnos interesados? ¿Es una carrera obligatoria o no? No, esa es una optativa del último año, bastante nueva, como esta última que mostramos. El docente que la da no está acá, así que puedo hablar por mi percepción sobre su actividad. Sí, él ha tenido un grupo bastante amplio, tres cursadas ya tuvo, y en general hay de todo, porque justo en esa materia se da que se anotan chicos que no saben nada y le interesa, chicos que saben, que por ahí no son tan dedicados como otros, que capaz que los otros resultan mejor, tal vez, para los resultados esperados, porque se dedican tiempo a la materia. Pero sí, en términos generales, tuvo buena repercusión, porque primero había hecho que ellos mismos evaluaran trabajos de ellos de años anteriores. Obviamente los trabajos tenían problemas por todos lados. Y como una forma de ver problemas en sistemas y no salir a internet a hacer cosas raras. Pero en el último año, si bien usó eso, también usó la herramienta de Wasp Shaper, que sí, por lo que tengo entendido, gustó mucho la idea de la competencia entre ellos. Sí, es muy importante. En efecto, me gustaría de complementarlos. ¿Cómo se dice parabéns en español? Bueno,
in English. Just congratulations you for your initiative, because porque desarrollo seguro de software es un problema muy grande. O lo que vemos hoy es una tonelada de vulnerabilidades en todas las aplicaciones. Este es un problema muy grande para nosotros que trabajan con seguridad. Entonces, una iniciativa de traer el ensino de desarrollo seguro en la universidad es como que, you know. Está escuchando. Congratulations. Así que... Any more questions? Okay, so. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much.